Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. En este quinto capítulo de la campaña de Oathbreak ya sabemos qué tenemos que hacer. Hemos encontrado el nido del mal, ya que Void, aquel granjero que vimos en la cinemática principal, era, o mejor dicho, fue el paciente cero. Y sabiendo esta información gracias a los informes de la doctora McIntosh, nos encontramos en la recta final de esta campaña. Sin mucho más que decir, agradecería un buen ratito de 5000 likes para más videitos como estos. Y ahora sí que sí, un placer y hasta ahora. Parte número 1, el nido. The Nest. Nido, wow. Uf. Este era la polla. Sí, tío, pasa que este era súper complicado, me acuerdo yo. Al final era... Los tochos, ¿eh? Ahora, sí. Sí. Vale, voy a cogerme a... ¡Wow! Una Jin. Wow. Fíjate, una Jin aquí. Venga, va. ¡Tómale! ¡Toma! ¡Palma uno! ¡Toma! ¡Parkour! ¡Qué guapas las animaciones! Venga, hasta luego, amigo. ¡Que vuelva, chaval! ¡Let's go! Vale, mira, vamos al sótano del paciente cero. Vale. Bonito. Bonito. Localizar las cargas. Oh, mira el cielo, qué chulo allí, Sí, sí. Naranjito, qué bonito. O sea, qué bonito pazazo muerto, ¿sabes? Aquí. No se está moviendo. No te mato un tiro al brazo. Vale, este sí. Se muerto también. Vale. Muérete, perro. Gracias. ¡Ay, es aquí! Mira, recoge las cartas. Oh, fuck. Cabrón, así ya sé capaz de darle tú. Mira las cargas térmicas que signinas, tío. Están aquí todos en miniaturas. Vente, vente, vente aquí. Yo ya me voy directamente a la casa de este, recuerdo. Mira, están ahí en el suelo. Cógela si quieres. Sí. A ver. La cogemos. Vale. Ahora sí que sí. Mírala. Y hay que ponerla allí, ¿no? No recuerdo, la verdad. Dice, ve la casa de paciente cero. Uy, va, que suena. ¡Uy, va! Wow, mira, 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 mira. Ahí delante. Ahora viene. Oye, me han pegado, tú. No. Vale, tira aquí la candela, ¿vale? Vale, recargo. Recargamos. Vale. Vale. Le pega, chufo contra la pared. Se estampe. Vale, ya dale, tú si quieres. Ah, no, toma. Baiteo, toma, madre mía, el señor guantazos. La llevo yo contra esto. ¿Morir? ¿Por qué? Ojo. No, hombre, no. Ah, pero no dispares así por la espalda. Toma, guantazo. Eso es. Ay, no se ha estafado, tú. Vaya, baiteo ha hecho. Sí, tío, antes se pasa, ha hecho mismo. Ah, porque igual ha recorrido mucho y se ha parado justo en el límite, ¿sabes? Vale, contra esto. Ahí va, dale, enchufe. Ah, le queda uno nada más, Sí. Sí, según le he visto la. Pero ya, ¿vale? Dale, dale, sí, dale, dale. Ahora sí, creo que sí, sí. Sí, vale. Es que por lo abierto que lo he visto, digo, a ese le quedan ahí menos. Guay, fíjate, aquí la Jin, cuando tiras las candelas de primeras, se detonan, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ir a la casa del paciente cero. Vale. Curaros, aquí hay curas. Vale. Munición. Bueno, me quita 5 de vida. Ahí está, ese doc. Vale, y hay que ponerlo esto, ¿no? Ah, cerrar ya directamente. Okay, sí, vale, sí, sí, sí. Sí, porque eso creo que es para el final. Las cargas son para el final. Vale. Especialas. Me ha quitado la gente. Perfecto. Y tal. Vale, abrimos. Si queréis. Vale. Vale, la casa del paciente cero está cerca. La casita del paciente cero. Aquí salían de la casa, tú, me acuerdo. Que vas a tener gente aquí como. ¿Por dónde es? Ah, vale, por aquí. No, en esta casa no era, ¿verdad? Aquí no había un pavo, ¿no? No, era la otra. Pero era por la aquí, otra. Por aquí. Voy a dar todos estos, todo el parque. Sí, era en esta casa, me acuerdo yo. A ver. Como perro. Sí, míralo. A ver, a ver. Había un pavo aquí, tipo quieto. Ah, vale. Mira cómo rompen todo, madre mía. Es exagerado, tío. La destrucción flipa esto. Uy, va, casi. Vale, hemos munición para aquí. Mira el juguete. Ay, me acuerdo de esto, tío. A ver. Ah, sí. Buscad cómo cortar la electricidad. Pues justo aquí. Tío, la P90 con ACOG, tío, que recuerdas.
bro, ¿mueres o no? Vale. Mira, mira, mira arriba. ¡A la reina, tú! Vale, voy a meter las 300 balas que tengo a la reina, hermano. ¿Dónde está? Allá va eso. Venga. Venga, acertada. Venga. Venga. Dios. Venga. Qué buena. Muerto de una. No, no, nada. Recargo, me persigue uno. Vale. Vale. ¡A pedras con ellos, chavales! Ok, otro detrás muerto. Qué bien. Muerto, nice. Venga, chantado. Muy bien. Vale. Entrar en la casa del paciente cero. Vale. Bueno, a ver si quieres. Completamente. Ahí está. Vale. Sí, pues solo podía uno. Vete, no, no. Claro, como yo esto lo jugué en inglés todo, no, no se ve que esto es la casa de paciente cero, ¿sabes? Ah, claro, es que claro, es el desguace, tío. Hay que cerrar, coño. Somos aquí imbéciles. Hay que esperando que pase algo, ¿sabes? Sí. Y ahora, dice, hay gente que no sabe enfrentarse al mundo. No son débiles, solo tienen miedo. Abrimos. Ahí está la casa suya. La casa esta, sí. Claro, se están aquí metidos. Vale, hemos estado todos, ¿eh? ¿Sabes que aquí está, Pablo, el truco este de romper justo en el lateral de la barricada y entrar de una? Ya, sí, sí. Eso se hace desde siempre, tío. Y fíjate, lo han descubierto ahora, ¿sabes? Mira, voy a decir cómo, ¿vale, gente? A ver si me dejan estos. Mira. Pues en esa mismo, en esa mismo. Bueno, vale. Rompe aquí en el lateral. Ya, mira, se puede soltar, tío. De una, ¿sabes? ¿Ves? Ah, ya, tiene que romper esta. Ahí viene el disco a tope. El disco, venga, ¡opale! Vale, hay que defender esto. Vale. Ah, mira, para esto la... Toma. No va, toda la planchata, tú. El cervo amarillo, hostia, qué recuerdo. What the fuck. ¿Se puede romper? Ah. ¿Cómo? Con la carga de termite como en el arco. Ah, sí, yo lo veo bien, ¿eh? Vale, hay que protegerlo. ¡Qué guapo, bro! ¡Qué cojones! ¿Qué? Vale, ventana. Voy a por ellos, chavales. Recárganme como un héroe. ¡Hostia! ¡Me ha caído encima, tú! Sí, pero no nos vayamos todos, lo digo. ¡Hostia, de encima, palo! Sí, sí, hay que subirse. Yo me acuerdo que... Sí, uno se subía, sí. Aquí uno se subía porque venía mucho. Esto en realidad tiene que ser loco, eh. Sí, no, no. Esto cuando lo juguemos en directo va a ser una locura. Muerto ya, mira, estoy recargando. Adelante, vamos bien, vamos muy bien, eh. Tengo gente aquí arriba. Ah, no, es abajo, vale. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Está empezando a venir por hacia arriba. Nada, de momento la carga va bien, ¿eh? Minutillo. Vale, tengo una... Tengo... hostia, me mata esto, tío, cojones. Vale. ¿Cómo va de vida? Va un poco jodido, también te digo. Nada, muy bien. Te tengo aquí a una pava, hay una... Ay, sí, mira, la... No, es... Tira cercándola arriba, ¿vale? Para ver si la podéis enchufar. Recargo. Vale, ven, dame. Gracias. Aunque no me afecta, Iván, todo. No me afecta. Ah, claro, porque no, no tenemos física entre nosotros, me parece. Claro. Aquí muerto. Nice. Este pavo aquí muerto también. Ok. Buena. ¿Vais bien en vosotros abajo? Sí, 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 vamos bien, vamos bien. Okay. Vale. Se os tira uno. Toma, ¿cómo se tira, tú? Todo loco, ¿eh? Oh, vale, muerto, ¿vale? Vale, muerto uno. Joder, madre mía, que hay locura, también te digo. Escucha, esto en realidad es imposible, te digo, ¿eh? Vale, ya tiene una piña ahí, eh. Vale, me pido un segundillo. Vale, bueno, acaban de pegar un momento. Vale, estamos. Estamos todos, ¿no? Vale, he sufrido. Nice. Vale, tenemos que despejar las zonas. ¿Cómo que pintaba, tú? Hay un Apex, eh. Sí. Vale, voy a salir fuera. Vale, me acuerdo que se podía subir el tejado. Ah, era por dentro. ¿Qué? ¡Hostia! Una reina, tú, de esta. Sí, la Apex. Va, se le complica, se le complica. Le meto las 300 para qué tú. Guapa, tío. La animación que le he hecho al... Oye, la nariz, tú. Qué guapa, para cada personaje es diferente la animación. Vale, buena.
Hay una eriza, ¿vale? Suelta por aquí. Ahí está. Cabrón, ¿cómo se va tú? Buena, bien. Che, tomé los rescates. Vale, después la zona. Tiene que haber otro más, ¿eh? Vale, revisas por aquí. Lo escucho, está aquí. Ahora ya está, me parece. Curaros aquí. El túnel nos llevará al centro del desguace donde empezó todo. Y la siguiente zona, vale, pues aquí concluiríamos el capítulo número 1 de esta tercera misión. ¿La has dado, verdad? Sí, vale, bien. Misión superada, bonito.